que es mi culpa, os reclamo, milagro doloroso. Haced que mi pecho se duela de arrepentimiento. Forjad vuestro castigo y clavadlo profundo. Dad forma, una vez más, a mi culpa. Así, la culpa, el arrepentimiento, el duelo y los demás dolores del alma se manifestaron de forma visible y tangible en todas partes y en todos nosotros. A veces en forma de bendición y gracia, y otras en forma de castigo y corrupción. Aquella voluntad divina, por igual piadosa y cruel, que no pudimos desentrañar ni podremos jamás, fue llamada el milagro.
Pesaroso corazón sea, penitente. El tormento del hermano mayor ha terminado. Soy Deogracias, testigo y relator de los hechos del milagro doloroso. Esa es mi penitencia, como la vuestra es el silencio. La cuna de la aflicción es lo que perseguís. Esta se encuentra en la madre de madres de las iglesias. Es un lugar remoto, separado del resto de estas tierras por una gran puerta sagrada y prohibida. Incluso un penitente de sapiencia como yo desconoce lo que hay tras esos altos muros. Pero sí tengo en conocimiento que, según reza la regla, deberéis realizar las tres humillaciones para ganar el acceso a lo que guardan. Una de ellas ha de hacerse en las altas montañas, cubiertas bajo gruesos mantos de nieve y hielo. Otra, en lo más profundo de una oscura iglesia sepultada, donde reposa el durmiente. Y la última, al final de la senda que dejan los lamentos por una espiral de hierro. En las entrañas de la campana que crece hacia abajo, de nombre Hondo. Tomad esta espina y colocadla en el pomo de vuestra espada. Si, llegado el momento, al apretar el arma fuertemente, notáis que os hiere, os habiendo crecido, brotando más espinas de ella, retorciéndose por la figura del padre esculpida en el pomo, significará que estáis a merced del milagro doloroso, ya sea de su castigo o de su perdón. Incluso un penitente, pero sí tengo en conocimiento pesar. Thank you.
hay respuesta a nuestra súplica. El milagro nos ha abandonado y mi trono ornamentado da la espalda a los que aquí esperan. Compungido corazón sea, penitente. Bienvenido a la villa de Albero, refugio de esta humilde cofradía, clamada de los besadores de llaga. Pocos quedan aquí con fuerzas para usarlo. Mastirso es mi nombre. Somos pocos los que ya quedamos en el cuidado de los enfermos y dolientes. Con piadosos ósculos bendecimos las heridas del que pida nuestro amparo. Y así, a merced del milagro, quedamos los unos y los otros. El tiempo ahí fuera transcurre extraño en atardeceres, que no nos es menester contemplar. Pero si vuestra penitencia os lleva bajo dicho cielo, tened la caridad de traernos algunos ingredientes para nuestros ungüentos. La voluntad en el milagro os mostrará cuáles son. Este humilde servidor os saluda, penitente. Bienvenido al osario de los que serán eternamente recordados. Mi quehacer no es otro que el de dar amparo a todos y cada uno de los restos óseos que aquí esperan bajo los impalpables velos del polvo. No importan los años, los siglos que pasen. Los huesos nos siguen hablando con sus crujidos, con sus silencios. Pero estos restos se necesitan unos a otros para poder revelar la verdad que aún guardan. Solo juntos, en íntima hermandad, obtendrán sus eternos descansos. Por ello, precisan de vuestro favor. Traedlos ante mí y así conoceremos la verdad que callan.
penitente que cargáis con la lacerante culpa en vuestras manos encalladas. Acercádnosla y aliviad nuestra carga. Acercádnosla y enjugad nuestras lágrimas. Porque es el tiempo y fuera transcurre pero si con habéis llamado al torno de la orden del genuino segundo. En este lugar reunimos los vestigios de todo aquel que fue separado y olvidado, y así poder darle santa sepultura tal como ordena nuestra caritativa regla. Ayudad a esta pobre alma penitente en el silencio. La orden os bendice. Thank you.
He aquí la puerta en cuyo bronce se perpetúan los calvarios de los elegidos por el milagro. En ella, el arte de las imágenes para su culto y devoción requieren el auxilio del ornamento. Su esculpida santidad nos observa rígida desde lo alto, pero es el relieve de bronce lo que dictamina quién es digno de cruzar bajo su adornado arco. Encuentra a los santos rostros y el bronce lo sabrá. Pues caprichosos son los deseos del milagro. Hermana mía, como os anuncié, alguien se dirige a la puerta prohibida. Alguien que busca la purga y la excomunión de todo lo sagrado que allí descansa. No, no. No poseéis vuestras dudas sobre mí. Estoy preparado.
cautivos del milagro seamos, penitente. Que no os extrañe encontrar a esta mercadera aquí. Este antiguo oficio me requiere en todo lugar donde pueda obtener gratos beneficios. Llamadme Candelaria, pues lo que vendo haría que vuestros ojos se encendieran como las altas candelas. No os pediré moneda alguna. Con esas lágrimas prohibidas que portáis, me sobraría. Adelante, posad vuestros ojos oscurecidos en este valioso género. Os ofrezco aquí otra cosa tan brillante como la primera estrella de la noche. Y que mis acáis, si digo mentira, se queden sin luz. Os ofrezco aquí otra cosa y que mis acáis. Mirad lo que os enseño. Aunque es una pequeña pieza, no hay que menospreciar su gran poderío. Fiaros de mí, que tengo sangre de reyes en la palma de la mano. Ofrezco aquí otra cosa tan brillante como la primera estrella de la noche. Y que mis acáis, si digo mentira, se queden sin luz. Os ofrezco aquí que mis acáis.
De un lugar de bendiciones se me encomienda velar por vos, penitente. Así pues sea dispuesto. Mi nombre es Viridiana. Se me ha concedido un don con el que puedo asistiros con vuestra carga, si os es menester, pero solo vos debéis decidirlo. Penitente en el silencio, ¿necesitaréis mi favor en vuestro siguiente cometido? Que así sea. Misericordioso seáis, penitente. Con vuestra aportación, la obra de esta cofradía continúa. Este lugar es un sueño más, penitente. Ellos me creyeron un santo digno de devociones y lo único que concedí a sus peticiones fue el salitre.
que recorre esta inhóspita tierra y sube por nuestros cuerpos. El castigo del milagro al falso ídolo es otorgarle falsa santidad. No queráis saber mi nombre, pues también está cubierto de sal. Traedme lo que pueda ser bendecido, y así vos podáis quebrar este destino mío para dejarme cruzar al otro lado de este falso sueño. He aquí el paño de lino que empapa el sudor de las fiebres, de los pensamientos, de los pecados soñados. Un instrumento que obtiene confesiones secretas y prohibidas, incluso de los que ya marcharon al otro lado del sueño. En nombre de las altas voluntades, yo bendigo esta reliquia. Velad por ella, pues es ahora pura y santa.
En nombre del suplicio mayor y de los hijos del milagro, al humillaros ante mi santo cuerpo, se os ha concedido la presencia de mi rostro dorado, custodio de uno de los tres dolores del alma en penitencia. Nuestro milagro me ha elegido de entre todos los piadosos, así como a vos para caminar sobre este sagrado mar. Que el oro de mi rostro derrita y borre la atrición de vuestra alma. Corazón de la culpa, regresad ahora del sueño. Habéis realizado la primera humillación de penitencia. Habéis conocido la faz de la atrición. Os quedan dos santos rostros a los que postraros. Dichosos los ojos que con devoción ven mi corazón atormentado. Que se acerque quien cuyos contentos son el padecimiento y los ayunos, pues son grata penitencia. Seis dolores afilados ajan mi pecho florido. Tomad el primero de ellos, y por cada una de vuestras seis manchas capitales del alma.
vuestros huesos os agradecen vuestro favor, penitente en la virtud. Traed los huesos ante mí y conoceremos la verdad que callan. Dos rostros los que os saludan, penitente. Mi nombre es Nacimiento. Observad mi pecho en el que ha crecido un rostro anciano que envejece más y más, que no habla, que no piensa, mientras que el mío se hace joven hasta verme ahora como un niño. ¿Cuán terrible condena es esta? Que no entiendo su propósito por más que reflexione sobre los pecados que he podido cometer para merecerla. Incluso en el que ha sido castigado está presente la gracia del milagro. Quizás auxiliándoos pueda rebajar la magnitud de esta pena. Traedme el azogue, el que es capaz de brotar bajo nuestros pies en cualquier lugar por capricho del doloroso, y lo mezclaré con la bilis de vuestros matraces, potenciando de esa manera su don. Traedme el azogue.
corazón contrito y humillado sea, penitente en el silencio. Estáis ante lo que queda de Gémino. Oh, no os preocupéis por mí. El frío es misericordioso, pues nos alivia el dolor y nos adormece para llevarnos hacia la muerte. Puede que el milagro del que hablaban los demás haya llegado a mí, aquí, en este férreo sepulcro, haciendo que el desamparo dure más y más. A comprometido lugar dirigís vuestra marcha, donde lo helado se abraza con lo ardiente en comunión. Dejadme pediros el favor de traerme unas gotas de los óleos que una vez salieron de estos olivos helados y acabaron abrasando los rostros de todo piadoso que llegaba a la cima. Dejadme sentir ese dolor como mi última voluntad antes de que sea demasiado tarde para mí. Tomad esto. Dejad que mi brazo entumecido se convierta en una rama más de este olivo marchito. Daos prisa. Todavía siento la llamada. Me pediros el favor, dejadme.